Hola, ¿qué tal? Queso y paleta, si tenés. Hola, ¿qué tal? Y bueno, los videos después donde los publicaron. Los subo en un canal de YouTube. Estuve viendo por internet todos estos pueblitos y me gustó mucho. Entonces la idea era quedarme uno o dos días acá y después ir para Merlo. Saliendo de Juan Jorba. Agarrando la ruta 1, que es la que bordea toda la sierra de los Comechingones, me agarró un viento fuertísimo. Me hizo acordar realmente a los vientos de la Patagonia. Ahora ya estoy en este pueblito que se llama Villa Larca, que la verdad que está muy lindo. Como verán, hay una tranquilidad tremenda. Estoy caminando por una calle principal del pueblo. Fíjense que no hay nadie, camino por el medio de la calle. Y allá al fondo se ve la Sierra de los Comechingones. Ahora voy a dar una vuelta a la plaza, voy a caminar un poco. Después me voy para una cascada, que es bastante famosa acá. ¡Hola! Bueno, estoy yendo para el Chorro San Ignacio, que es un salto de agua, una cascada que hay acá en Villa Larca. Hay una laguna también y unas cuevas, así que vamos a ver si puedo ir a los tres lugares. Ya está bajando el sol, pero bueno, decidí venir a esta hora porque las fotos y los videos salen mejor. A ver, acá están los carteles. Chorro San Ignacio, Laguna Milagrosa y Cueva del Indio. Y de la rodilla, más o menos nomás. Todavía no me puedo recuperar bien. Cada tanto me repercute un poco o me tira fuerte. Cuando llegue a Santa Fe, voy a tener que hacer rehabilitación porque no, ya hace un mes y medio del accidente y todavía no me puedo curar. A pesar de todo, vamos a intentar hacer el trekking este, que según dicen no es tan complicado. Se empieza a escuchar más fuerte el agua, debe estar bastante cerca el chorro.
Está muy bueno, ahora me voy a acercar un poco. Ahí está la Virgen de la Medalla Milagrosa. Allá está la laguna. Y acá algunas botellas que dejan como ofrenda. La verdad que no es largo el trekking, pero se me hace un poco difícil por la rodilla. Ya ha bajado el sol bastante. Se viene la noche y bueno, acá también hay unos chorritos, pero más chiquitos que el de San Ignacio, el que vimos recién. Miren la luna hermosa que hay, que se ve allá arriba. Bueno, necesito las manos para apoyarme en las piedras y en las ramas. En el camino de trekking que tengo ahora a la vuelta, así que apago la cámara. Me acabo de perder en el medio del sendero. Me agarró la noche. Creo saber dónde estoy, pero todavía estoy buscando el camino para la subida. Recién un muchacho de arriba me indicó más o menos cómo hacer. Dos cosas mal hechas. La primera, hacer el trekking de noche. Y la segunda es no llevar los elementos necesarios. ¿Hay alguien? Si no fuera por el celular que tiene linternita, estaría al horno, porque ya no se ve nada. Bueno, ahora sí. Ya estoy a salvo. El único auto que hay, la gente que queda y mi moto con la luz prendida. ¿Todo tranqui? Todo bien. Un sustito nomás. ¿Te perdiste? Sí. Ah. Dije tranqui, tarde o temprano lo voy a encontrar. Sí, no, porque ya llegamos y estaba la moto y estaba con la luz prendida y qué sé yo, y digo, bueno, sí. Miro. Y encima cuando me silbaste me pegó un cagazo, boludo. Y pero para ver si te escuchaba o hacía algo, porque viste que te da miedo, por ahí te rebalaste. Sí. No, encima tengo la rodilla esguinzada. Ah. Así que bastante kamikaze lo mío, pero bueno, nos vemos, suerte. Bueno, allá se va el hombre que me guió. Si no hubiera sido por él, creo que todavía estaría allá abajo renegando para encontrar la subida. Les dejo la imagen de la luna atrás. Bueno, y una imagen del anochecer. Supongo que será Júpiter y algún otro planeta. Así que bueno, esto es todo. Nos vemos mañana.